Este domingo leemos la tercera parábola sobre el rechazo del Mesías en el pensamiento, en la teología del Evangelio de Mateo. Ya vimos en los domingos anteriores las dos primeras parábolas: la parábola de los dos hijos y luego la de los viñadores homicidas. En esta ocasión se propone la de los invitados al banquete de bodas. Veamos cómo las lecturas nos llevan desde el principio en esta dirección. Primera lectura, Isaías capítulo 25, versículos 6 al 10. Podríamos abordarla a partir de esta pregunta. ¿Cómo hablar de la vida después de la muerte? El profeta Isaías se vale en esta ocasión de una imagen muy frecuente en la Biblia, además muy llamada por el mundo oriental, la de una comida. La de una mesa compartida, mejor, la de un banquete. En el Medio Oriente, la reunión en torno a la mesa no es un hecho cualquiera, tiene significado. Mucho más un banquete en el que la mesa se convierte en el escenario de la fiesta, de un festín con las mejores carnes y con los vinos más exquisitos para celebrar un motivo especial. Y lo más importante, el vínculo profundo que se teje entre quienes comparten la mesa, porque no se satisface solamente el estómago, sino ante todo el corazón. Por eso es fiesta. Y de esto se vale el profeta para proyectar la relación con Dios y con los hermanos. La vida que nos espera desp después de la muerte es buena y feliz, y por eso se comprende desde la imagen de un banquete. ¿Qué mejor para explicarlo? estaremos satisfechos con lo que experimentaremos. Este texto, probablemente escrito en torno al siglo IV antes de Cristo, es uno de los más antiguos que afirma en la Biblia la vida después de la muerte, bueno, junto con Job en el capítulo 19 y con Ezequiel en el capítulo 37. Fue necesario más de un siglo para que esta esperanza fuera finalmente compartida por todo el pueblo de Dios. Aunque en el siglo I, en tiempos de Jesús, sabemos cómo el partido de los, faris, de los saduceos se resistía a creer en una resurrección. Para Isaías no se trata de ninguna manera la, de la expresión de una convicción filosófica, sino más bien de la afirmación de que Dios es fiel, de que Dios es... No nos abandona nunca, ni en la vida ni en la muerte, que siempre estaremos con Él y que la comunión con Él será cada vez más profunda como la de un banquete. Mejor, que nada puede impedirle a Dios realizar su obra y completa en cada uno de nosotros. El Salmo responsorial está tomado del Salmo 23, 22 en la liturgia. Es el bien conocido Salmo del Pastor. Y amigo, pastor en los primeros cuatro versículos, y del amigo que invita a una comida a su mejor amigo, versículos cinco y seis. Está propuesto hoy para ayudarnos a profundizar esta imagen del banquete. Así es la obra de Dios, como está descrita aquí en este bello poema, oración. Dios acompaña a su pueblo en la travesía por peligrosos barrancos, por desfiladeros profundos, hasta llegar al lugar, hasta el lugar de la comida, de la comunión profunda con él, una, como una cena reparadora, saciante, es más, perfumada. Para un rebaño, está, este banquete está anunciado desde el, el, el versículo 2 del Salmo. Es como verdes prados. En verdes prados me hace recostar. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículos 12 al 14 y 19 y 20. Estamos en el final de la carta a los filipenses, donde Pablo le da un amplio espacio a, la, a su expresión de gratitud a esta comunidad que tanto apoyo le dio. Y este es el motivo principal de toda la carta. Es una carta de acción de gracias. De hecho, esta comunidad de Filipos ha sido muy generosa con Pablo. Lo ha atendido en tiempo de enfermedad, de encarcelamiento, le ha dado, le ha tendido la mano. Y Pablo está agradecido. Las convenciones epistolares de la época, la manera de escribir cartas, preveía un, siempre una acción de gracias. Pero para Pablo esto no es una formalidad, es el hilo conductor que desemboca en el pasaje que estamos leyendo en esta ocasión. Y notamos algunas particularidades, porque, como digo, esta no es una acción de gracias cualquiera. Pablo agradece con discreción y tacto. Comienza diciéndole a su querida comunidad de Filipos que el don recibido no le era necesario. Puede sonar displicente, ¿verdad? Pablo les dice que él sabe vivir con poco, que aun cuando no le hubieran dado nada, él habría salido adelante. Pero con esto no minusvalora los regalos recibidos. Lo que está subrayando es la gracia de Dios. Por lo tanto, transforma esta cortesía de la comunidad con Él en una profesión de fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y esta frase, como otras tantas que conocemos de Pablo, expresa su fuerte vinculación con la persona de Jesús. Así lo había dicho desde el inicio de esta carta, en 1.21. Para mí... El vivir es Cristo. Pues bien, este vínculo con aquel que ha resucitado de entre los muertos es una experiencia de renovación de la existencia. Gracias a Jesús, Pablo puede vivir fortalecido, íntegro, incluso en la debilidad, aún en las duras condiciones de la situación de encarcelamiento desde la cual está escribiendo estas líneas. Y llegamos al Evangelio. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. La parábola que cuenta Jesús, lo hemos anunciado desde el inicio de esta intervención, esta parábola forma parte de la larga lista de textos que, como la primera lectura, describen el reino a través de la imagen de un banquete. El reino de los cielos se parece a un banquete. Pero este es un banquete de bodas. Es un matrimonio, expresión máxima de la alianza. La parábola tiene dos partes. La primera parte, versículos capítulo 22, versículos 1 al 10, se enfoca en las invitaciones y las respectivas respuestas a estas invitaciones. La segunda, en una sola persona, en uno que sí respondió, pero no llegó con el traje de bodas, versículos 11 al 14. La primera cuestión que se pone en consideración es la de la lista de los invitados y la disposición de las mesas, como ocurre en todos los matrimonios, todas las fiestas de bodas. Sin embargo, los invitados no quieren venir. Se pone en evidencia cómo las elecciones libres y las exigencias puestas por las personas que han sido elegidas no se contradicen. Siempre que uno quiera, podrá encontrar una excusa para no responder. ¿No es así? Luego, el rey, el rey no se queda de brazos cruzados, renueva la lista. Ahora cambia, no importa quién venga, con tal de que la sala esté llena. El único requisito para entrar en el reino es responder a la invitación. Dios es quien llama con su soberana autoridad. Y viene una segunda parte. El rey entra para ver a los comensales y se detiene en uno que no tiene el traje adecuado. ¿Cómo se explica la dureza de su tono hacia esta persona porque la trata fuerte? Era habitual que a los invitados se les entregase una prenda de vestir para participar en el banquete al que estaban invitados. De otra manera no entenderíamos. Sonaría incongruente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que si vinieron a última hora, además son ciegos, cojos, eh, men, mendigos, eh, encontrados en los encrucijadas de los caminos, pero ¿cómo pueden tener el vestido adecuado? Eh? No tienen ni con qué comprarlo. No, hay que entender el contexto. Todos los invitados recibían un vestido. Por lo tanto, a priori, este hombre no tiene excusas. En el Evangelio según Mateo, esta prenda, el vestirse, tiene un valor simbólico, un valor alegórico. Es la gracia recibida, lo nuevo que el Señor me ha dado y que reconfigura mi existencia. Puede ser también ahora un símbolo de la justicia que hemos practicado y que el Padre Dios nos ha enseñado por boca de Jesús. Esta práctica de la justicia es la expresión de nuestra libre respuesta al reino de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, dicho Jesús en el Sermón de la Montaña. En otras palabras, se ha recibido una gracia que es como un vestido blanco, puro, limpio, pero se requiere la responsabilidad para mantenerlo así. El don del reino requiere de la justicia, que es el estilo de vida que comienza en esta gracia recibida. Por lo tanto, el estar ahí no es una garantía. Si nosotros no somos aquello, hemos sido llamados a ser. La, pertene la pertenencia a una institución, aún a la misma iglesia, en sí misma no es una garantía si yo mismo no respondo con mi manera de ser. Y esta es una parábola que Mateo, una parábola fuerte, ¿eh? que Mateo le proclama a una comunidad tibia, temerosa, incoherente a veces, una comunidad en crisis que se había adaptado al mundo y que había perdido el fuego, el impulso inicial, la belleza de la gracia recibida. Lo más sorprendente de esta parábola, saben, es el silencio de este hombre. Ni una palabra, ni un gracias, ni siquiera, ni siquiera un simple pedido de perdón, pero el silencio también habla. Bueno, Jesús, el esposo, cuya boda estamos invitados a celebrar en los tiempos de la nueva alianza, nos ofrece ahora el banquete eucarístico para iniciarlo, iniciarnos en el don del rey. El amén que pronunciamos cuando vamos a comulgar es el primer sí, como en la primera parte de la parábola, el primer sí que damos a su invitación. Y de esta manera damos gracias por estar ahí, por simplemente estar aún de forma inmerecida, por pura gracia de él. Pero queda pendiente la respuesta completa. Venimos con el vestido esperado. Buen punto.